El mapa más grande posible. Entonces, largo, mapa grande. Poco loot de armas, que ya habéis visto lo que sale. Podemos poner totalmente baneados, que no salga ningún arma y que las tengamos que craftear nosotros. Pero o sea, al final en el juego lo que no sale es munición. Puedes tener 200 armas, chicos, en cualquier juego puedes tener 200 armas. Si no tienes munición, ¿para qué quieres las armas? ¿Vale? Entonces, el juego, cuando os des cuenta, sí, al principio te dan 50 balitas de 50 o tal, pero después te cuesta encontrar balas, porque te obliga el juego a que tú las craftees. Así que venga, tema de armas, poco, porque me da igual poner mucho que poco que nada. Y vegetación medio, y vamos a poner aquí. Stalker, vamos a poner Stalker. Stalker 2D. Vale, ya tenemos el mapa Stalker 2D. Le seleccionamos. Ahora vamos a un personaje. Me puedo coger cualquiera de estos para no tener que perder ahora tiempo, ¿no? Hidratación. ¿Sabes? En vez de estarme. Bueno, podemos meter. Venga, le creamos de cero. Energía. Sobre todo estamina, tío. Tres puntos de estamina. De salud o de fuerza. Los efectos a la hora de craftear. Ya sabes que la energía. Cuando tú crafteas algo, pasa tiempo, pasa el tiempo. ¿Vale? En el personaje. Entonces, cuanto más energía tenga tu personaje, pues más despacio le va a bajar el agua y la comida y todo a la hora de craftear. También le podríamos meter uno de energía. Pero es que lo que más me interesa. Bueno, la agilidad también a la hora de apuntar y el fuego, ¿eh? Este es importante. Y la estamina, tío. La energía al final no le voy a meter nada. Vale. Ataque melee, porque funciona muy bien el ataque melee en el juego. Dos puntos. También el coste de la estamina melee, dos. Daño de arma de fuego, dos. Puntería, uno. La recarga de los cargadores. Ese sería. La velocidad a la que mete las balas dentro del cargador, magazine reload, la velocidad a la que cargamos cuando tenemos el cargador y balas en el inventario, y tenemos que hacer como en el DayZ, meter las balas dentro del cargador, la velocidad a la que cargas un cargador, ¿vale? Y está la velocidad de recarga del arma, que muchas veces vas andando, te está persiguiendo un zombie y necesitas recargar rápido. Yo entonces lo voy a meter a la recarga de arma, creo. Le voy a meter dos puntos. Y mantenimiento de las armas melee, tío. Sí, tío. Un punto. Porque, mira, en el nivel 1 reduces, ¿sabes? Un 20% que se vayan deteriorando las armas a melee. Y para no estar. Es que, joder, los kits de reparación estos. Al final no los encuentra, se pueden craftear, pero. Oye, si podemos evitar que el arma se rompa más lentamente, puede ser importante también, ¿eh? Pues ya está. Y ahora de aquí. Tu peso límite es mayor que lo normal. Tres puntos. Y tú puedes comer carne mala directamente. ¿No? Raw meat. Tú puedes comer comida podrida directamente. ¿Me lo meto? Sí. Ya está. Vale. Estilo de pelo.
La cara. En pelotas, sin ropa. ¿Vale, chicos? Sin ropas. Sin calzado y sin nada. Vale, aquí están las características de mi personaje. Salud 136, estamina 144, energía 100, gas power 116, saciedad 104, hidratación 104. Tapping goal. Vamos a poner aquí... Por cierto, la dificultad de la partida no la he configurado, ¿no? Creo. ¿Qué tal, Pegasus? Muy buenas. Apelo. Zapping Goal. Es que no sé las otras si tengo puesto también Zapping Goal, tío. Vamos a ponerle. Jaimito. Jaimito el sucio. Jaimito el sucio, venga. Creamos personaje. Jaimito el sucio. Aquí. Dificultad. Realista. Los enemigos hacen el 100% de daño. Y el número de infectados. Mars. ¿Vale? More. En vez de normal. Ahí estamos. ¿Dónde está Jaimito el Sucio? Ah, Stalker 2D. Jaimito el Sucio, Stalker 2D. Ahí estamos. Se me ha bugueado la partida, Pegasus. Me fallan lo de las escopetas, tío. Lo he probado y están fallando, tío. Como ayer le actualizaron el juego, desde lo que no han actualizado ayer, estaba en el día 24, ¿eh? En el día 24, tío. Ahora sí, al final, por Dios, como las tesis, dice. De hecho, cogí una escopeta, otra escopeta para hacer la prueba y se ha puesto el personaje a recargar automático, él solo, sin yo tocar nada, la escopeta, que era de 4 tiros, y le ha metido ¿cuántos? 24 cartuchos que me han desaparecido de la mochila. Salió a la derecha. Cartucho, 24. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo el loco este? Se ha puesto a recargar 24 cartuchos cuando solo caben 4 y han desaparecido. Está haciendo, no sé, estaba haciendo las escopetas algo, cosas muy extrañas. Y claro, no puedo jugar una partida así, que no sé si además de eso habrá otras cosas rotas, pero eso está rotísimo. Rotísimo, que no me dejaba ni apuntar, además. Bate de béisbol, chicos. Bate de béisbol. Ahí estamos. Bueno, pues a disfrutarlo de nuevo. Sí, no, ya sabes que a mí me encanta empezar las partidas, tío, en los juegos. A ver, no tengo ningún problema por eso. Entonces... Vale. Tenemos aquí las cápsulas rojas. Vale, nos dicen que tenemos que ir al barquito que tenemos a la derecha, la zona este, y al laboratorio también. Vale. Las notas de siempre. Y la otra es igual, ¿no? Vale, esto por ahí. Esta le vamos a poner la mira láser. Entonces no llegas tarde, no. Hemos estado mirando juegos nuevos, cosillas por ahí.
El laboratorio siempre sale a la derecha, ¿eh? De donde salimos, siempre. Para ser un mapa procedural, eso sí, mira, el hospital en la partida anterior. Sea, el mapa, este parece que lo ha hecho muchísimo más grande este mapa que el anterior. Que el hospital en la partida. Ah, porque estoy abajo de todo a la izquierda. Hostias, tú la caminata que hay que pegarse hacia la derecha. Que los, claro, el hospital a mí me salía ayer ahí arriba. Mira, el barco está aquí. Ahí abajo, la. En medio, a la derecha. Lejísimos, tío. Lejísimos está. Consulta, los accesorios rápidos, ¿cómo se usan? Porque no puedo meter nada ahí. No me deja arrastrar nada ahí. Los accesos rápidos. Estos. Arrastrándolo. O con el botón derecho. Das el botón derecho y lo colocas automáticamente en su sitio. ¿A eso le llamas accesorio rápido o estos de aquí abajo, dices? Mira, un casco, tú. ¿Los de aquí abajo? Pues mira, aquí acabo de arrastrar yo ahí la botella de agua. En este. Sacándolo del inventario. ¿Has visto que me ha arrastrado aquí la botella? Vale, este lo vamos a romper. Pantalón. ¿Tiene algo? Mira, tiene comida. El pantalón tiene comida. Este tiene una gorra roja. Vamos a romper. Y calzado, ya tenemos calzado. 20, 10, 10. Ah, entonces son algunas cosas nomás. Supongo que será la comida, el agua y no sé. No te va, lo que está claro es que no te va a dejar poner, por ejemplo, una barra de uña o una escopeta o un arma, porque ya tienes los huecos para esas armas, ¿sabes? Yo las botellas de plástico me las cojo para hacer silenciadores, gente. Para hacer silenciadores. Mira tú la olla. La olla. Pues espérate, la voy a dejar aquí. Porque lo que puedo hacer es me hago la misma base aquí mismo, tío, donde el otro, en la otra, en la partida anterior. Encima, en la casa nos viene con Workbench, ¿eh? Con el primer Workbench. Vale. ¿Verdad que loot hay para dar y tomar? Sí. Es bastante. Pero es normal, porque también el desarrollador, el juego está sin terminar, y para que testemos y todo, y probemos todo, pero yo creo que a la medida que vaya metiendo, por ejemplo, él va a meter después NPCs. O sea, va a haber bandidos en el juego. Además, creo que antes de que termine este año, va a venir esa actualización, va a venir. Un nuevo mapa, cuando lleguemos al barco, armamos el barco, porque el barco pide una pila de piezas, porque el barco está destrozado y hay que reparar el barco para escapar de esta isla. Vamos a ir a otra isla, otro mapa como este de grande, o depende del tamaño que hayáis puesto en vuestra partida. Otro mapa en el que va a haber nieve, un desierto, va a haber tormentas de nieve y
Y después va a meter edificios de varias plantas, de varias alturas, porque si os dais cuenta, el mapa siempre son edificios de una altura. Pues va a tener edificios de varias alturas el juego. Y va a haber agricultura, pesca y NPCs, o sea, NPCs. Va a haber bandidos, ¿vale? O saqueadores por ahí. Otros no humanos, va a haber otros NPCs no humanos que nos van a poder atacar con armas. Supongo que a medida que vaya actualizando el juego, irá ajustando el tema del loot. Lo ideal sería que tuviese en la creación de la partida unas opciones en las que pudiéramos nosotros cambiar loot, por ejemplo, el 90%, el 80%, el 70%, el 60%, ¿sabes? Como tienen muchos juegos, que pudiésemos nosotros configurar la partida. Armas, comida, agua, vegetación, animales y poner nosotros un porcentaje, como tiene el Seven Days to Die. Eso sería lo ideal. Ah, bueno, va a tener soporte para mods también el juego. Entonces, al tener soporte para mods, ahí se va a poder configurar. 10, 10, 12. Tiene sí, mucho potencial tiene. Ha contratado a otra persona, además, para poder realizar los trabajos del desarrollo más rápido. Lo ha dicho ayer que ha contratado a otra persona. Vale, vamos a gastar las capsulitas. Las azules. Incrementar el ratio de fuego. Incrementar la puntería. Daño crítico. Lo tengo claro. Venga, hasta ahí una. Y otra, yo creo que en la recarga, ¿eh? Di por ciento velocidad de recarga del arma, sí, tío. Ahora, las rojas. Reducir el coste de la dura. O sea, que las armas a melee, a la hora de repararlas, nos cueste menos. Hostias, pero cuesta dos rojas, ¿eh? Dos cápsulas. No, la estamina, tío. Lo de la estamina. Ahí me gasto otro. Y en el verde le meto ya de velocidad directamente. Ya le he metido directamente Spring, ¿eh? Eso también lo tiene que reducir. A mí me parece que está muy chetado eso, muy exagerado. Ya lo vi en tu vídeo de YouTube, dice. Ah, lo de lo que van a agregar, ¿no? ¿Habrá arreglado la linterna? A mí me duraba encendida tres. Ya, no lo sé. Esperemos que sí, tío. Pero voy a coger. Voy a coger fibra y esto para hacer unos vendajes.
De hecho, me interesaba hacer munición, ¿eh? La munición baratilla. Vale, necesito piedras también. Vale, Stone Pickaxe. Madera, hay que hacer una cuerda. ¿Qué pasa? De tres golpes los tengo que matar ahora, los zombies. Coño, la cuerda que me iba a hacer yo ahora, mira, y me viene encima con una Uzi. Me dice, toma, te traigo una Uzi full auto. El pobre, acababa de comprar una Uzi, ¿eh? Para defenderse de los zombies y el pobre no duró mucho. No duró mucho el pobrecito. Vale, pues. Me iba a hacer el pico. Porque vamos a hacer la forja también. El pico, pico, pico. No, la cuerda no. Cancelar. ¿La forja no se puede poner fuera? Sí, pero ¿y si te viene un zombie y te la golpea y te la rompe? Creo que sí que se puede poner fuera. Tú lo dices por el humo, ¿no? Por el tema del humo. ¿No? Para no intoxicarnos dentro de... Vale, skill, forja. Me pide 10 rocas, creo que ya las tengo. Este que me pedía. Un stone axe. Y un... Vale, un hacha de piedra y el martillo de piedra. Ah, el calor también. Sí. Hombre, yo lo que pasa es que la forja, como la tenía siempre puesta a la derecha del todo. Conda84, gracias por el follow, bienvenido. Stonehammer. Y hacha.
Vale, pues skill, desbloqueamos eso. Ahí estamos. Ah, no, que no me lo no me desaparece. Vale, ¿cuánto le queda a esto? Durabilidad 42. ¿Qué tal, Conda? Bienvenido. Diez rocas, ¿cuántas tengo? 18. Vale, pues nada, vamos para hacer la forja. Vamos a hacerla fuera entonces. Vale, vamos a poner el cartelito también, chicos. Así por lo menos cuando abrimos el mapa sabemos dónde tenemos la base, ¿vale? Base Zapping. El correr me parece exagerado, a mí también. Cuando le pones la skill es esa del 3%, es muy exagerado. Es muy exagerado. Ahí te doy toda la puta razón. Te doy toda la razón. ¿Esto cuánto está? A 14, o sea, 14 está a punto de romperse el pico. Vale, ¿qué más podemos hacer? Dormir. Para que amanezca. Pero vamos a mover. Vamos a mover este armario porque si no. Muy bien. Vale. Bueno, pues tenemos la forja. Habría que ir a por metal. Vamos a hacer el banco de trabajo. También este.
El workbench que me pide 20 de madera, los clavos. Vale, entonces tenemos que ir a por... Espera. Tengo que ir al servicio, chicos. Voy a darle aquí escape. Guarda la partida. Y voy al servicio, ahora vengo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Dice, ¿y cómo era demasiada la iluminación? Yo prefería no usarla. Ah, joder, es que te deslumbraba, tío, la linterna. Ahora la probamos. Ahora la probamos, porque la he puesto pilas y la tengo ahí equipada. A ver si lo ha arreglado o no lo ha arreglado tú. Te dejaba ciego aquí la pantalla, tío. Encendía la luz, Dios. Me está abrasando la piel. Venga, vamos a ver. Y después había otra linterna. Bueno, es que hay como tres o cuatro linternas distintas. Y después había otra que es que ni alumbraba. ¿Sabes? Es que es. Era, tío, o demasiado o poca luz. Entonces, a ver, la linterna. Sigue siendo una bestialidad. Esto tiene que equilibrarlo, tío. Eso no puede ser así. Alumbre tanto. Porque es que ahora porque es de día, pero es que es de noche y tampoco ves, tío. Porque alumbra tanto que no ves nada. Es mejor ir a oscuras. Es mejor ir a oscuras, tío. Vale, tenemos que ir a coger hierro, ¿vale? Hay que ir a pillar hierro porque tenemos que hacer unos clavos. Oye, el personaje le escucha respirar, pero no tiene la mascarilla puesta. Vamos a coger las plantitas estas también. Vale. A ver, esta era la del cobre. Y la de hierro es aquella de ahí, pero voy a coger cobre también, ¿eh? Vaya, cojonudo. Se me rompió el pico. El pico no dura nada, ¿eh? Reparar. Pero, como tenemos piedras y tenemos tal, lo reparamos. Le damos ahí a reparar y no le repara, ¿vale? Mejor que hacer otro nuevo. Se ve mejor por la noche con la planta esa verde. Esto también lo vamos a coger, ¿eh? No, eso no era lo que yo quería. Pero bueno, lo pillamos. La que quiero es esa, la amarilla, esa. Pero bueno, voy a coger primero el hierro. Ah, hay que coger también 20 de madera.
Aparte que me pide 20 de madera, el banco de trabajo, 20 clavos. 20 de madera, 20 clavos y no recuerdo qué era el otro. ¿Esta piedra de qué es, tío? Es que está aquí el árbol y no me deja ver. ¿Cuánto tengo de madera? 10 nada más. No, ¿de dónde ha salido? Claro, es que cuando estás de espalda no lo ves. ¿Qué pirueta me ha dado ahí a cámara lenta, eh? ¿Qué piruetilla me ha dado ahí a cámara lenta? Se rompió. Se rompió. Pero le vamos a reparar. Vamos a hacernos un encendedor también. Importante el encendedor. Craftear. Love fire. Corteza. Y palitos. Ya tenemos para encender la fogata. Vale, ¿cuántos maderos tengo? 22. Vamos a coger más. Porque 20 son para hacer la mesa de crafteo. La avanzada. Pero después hay que meter madera en la forja. Para quemar el hierro, ¿vale? Vale, pillamos el hierrito. Y esta, que es como más color crema, nos va a dar unas piedras. Estas. Que las vamos a necesitar. Sí o sí. Y voy a coger también sulfuro, ya que estamos aquí. Os iba a decir, ¿os gustaría un juego como este multijugador en el que pudieseis raidear a otros jugadores? Lo digo porque yo le conozco ese juego. Muy parecido a este. En el que... Pero, bueno, vehículos de ruedas no hay, pero había unos vehículos y mechs, que te podías meter dentro de los mechs. Y puedes ir a raidear a otros jugadores. De hecho, el juego es PvP. Vale, vamos a coger la madera de otro árbol.
Debería haber un botón también aquí que pudiésemos coger todo, tío. Poner, coger todo. All. O sea, aquí, pa. Mira, ahí está este que es para... También me lo pide para craftear no sé qué. Vamos a coger aquí carbón. Bueno, yo creo que ya tenemos bastante hierro para hacer eso. Creo que lo tengo todo, ¿eh? Creo. Vale, la furnace. El furnace ya está funcionando. Este cadáver lo había looteado. Sí. Me estorba este cadáver aquí. Vamos a coger la grasa. Hostia, que no tengo espacio. Los huesos y esto, ¿vale? Vale. Vale, hay que esperar a que salgan los lingotes de hierro para hacer los clavos. Los clavos pide un lingote de hierro y creo que salían 10 clavos, podría ser. O 5. No sé si salen. Yo creo que salen 10 clavos. Vale, la pólvora que pedía, ¿veis? La pólvora, esta piedra que hemos cogido. Lo vamos a meter ya aquí. Y también vamos a meter el carbón. Y vamos a ir haciendo pólvora. Esta. Hay que ir a por más de esto, ¿vale? Vale, me voy a coger la estantería esta. Otro truco, otro tips que podéis hacer es, yo me estoy haciendo todo esto para hacerme la mesa de crafteo de munición. La forma más rápida de conseguir hacer la mesa de munición, ¿sabéis cuál es? Os la explico, ¿eh? Os lo digo yo. ¿Sabéis cuál es la forma más rápida de hacer la mesa de munición? Nada más comenzar. Os vais al laboratorio y la pilláis así, mira, como yo, con la Q, y la traéis a vuestra base. Pillar una, exacto. Quiero ponerla al lado de la otra esta. ¿Por qué queda tan separada, tío?
Bueno, pues vamos a ver si han salido algún lingote. Claro, empieza por el cobre, tío, que es lo último, por lo último que pones. Okay, vale. Iron Hammer. Ah, no, me piden un martillo de hierro, pero creo que le tengo el martillo de hierro. Martillo de hierro. Aquí está, Iron Hammer. Vente de madera. Vale, vamos a hacer campfire. ¿Qué pasa? No tengo las cuatro piedritas, ¿que dónde están? Vale, hay que ir a por piedras. Hay que ir a por piedras, tío, pero... No, espérate, las tengo guardadas, ¿no? Las piedras. Aquí guardé piedras. Cuatro, justo, mira. Turururururu. Vale, fogata. Ahora, cooking plate, una olla y cuatro tubos de hierro. Hasta que no tengamos lingotes, no podemos hacer los tubos. Voy a coger más piedritas. Vamos a coger más piedritas. Debería poderse hacer un poco más de zoom en el juego, ¿verdad? Oye, ¿el Project Zomboid tiene minería? ¿Se puede minar en el Project Zomboid como en este? No, ¿verdad? Cortar madera y eso sí, creo que sí, pero minar. Vanilla no, con moss supongo que sí.
20, ¿no? Me salen. ¿Cuántos? A ver. 10. Vale. Iron Hammer, espérate que el martillo que tengo es distinto. Pero se puede craftear, vale. Me pide el Iron Hammer este. Me pide este. Así que hay que hacer una tubería. Joder, me he quedado sin lingotes de hierro. Pero lo que quiero es que me salga ahora. Un Hammer. Vale. Ok, Metal Sheet, Metal Component. Perfecto. Vale, la olla. Will. Cuatro tubos de hierro y la cooking pot que la. Cooking pool la tenemos aquí, mírala. No la tengo que fabricar, me la he encontrado. Entonces hay que hacer cuatro tuberías. Cuatro tubos. A mí me parece adictivo el puto juego este, tío. Me parece adictivo, tío. Solo haciendo esas chorraditas, ¿sabes? Me divierte. Vale. Vamos a dormir, gente. Vamos a dormir, pero vamos a beber agua. A ver la linterna. Chicos, poneros gafas de sol. Poneros gafas de sol a la de 3. 2. 1. Dios. Colega, la puta linterna. Creo que me voy a tener que echar pomada a la cara, tío, ahora. O algo, tío. Crema de hidratación, tío. Me ha abrasado. Es la polla esto, tío. Te mantiene ocupado constantemente el jueguillo, sí, tío.
Vale. Vamos a hacer ahora la cocina. Start wheel con la Z. Vale, ahí la tenemos ya, gente. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es la mesa. A ver, ¿qué nos pide para hacer la mesa de munición? La mesa de munición. Diez metal componentes y un greenstone. El greenstone ese. Creo que lo tengo por aquí. Diez metal componentes. Hala. Y ahora desbloqueamos la mesa de munición. Y ahora la mesa de munición. La vamos a poner. Oye, una cosa. Ah, vale. Digo, hostia, ¿cómo la giro? Estamos. Diez clavos y otros 20 metal components. 10 clavos y otros 20 metal components. De estos 20, 5, 10, 15, 20. Vale, hay que traer más lingotes. Dice Zap, ¿viste lo nuevo que se viene en eFootball? Se podrán añadir habilidades, transferir habilidades de un juego al otro, extensiones de contrato y aprender posiciones. Ah, pues eso está interesante, eso, ¿eh? Eso está interesante, tío. Yo tengo un equipazo, Ivitatum. Tengo un equipazo, tío. A partir de este jueves. Oye, ¿y cuándo van a meter lo de la Liga Master? El modo jugar contra la CPU, Liga Master y todo eso. Decía que iban a venir este año, eso. Vale. A ver, este arma principal, ¿qué munición usa? Del 0, 25. ¿Vale? El rifle este de aire comprimido usa 5 rondas munición 0,25. Pues 0,25. Aquí no se podía hacer, pero porque estoy haciendo estas mesas. Pero la munición solo se puede hacer, ¿verdad? En la mesa de crafting que acabo de hacer ahora, ¿no? Vale, y creo que solo con lingotes esto, ¿no? Lingote de hierro, ¿vale? Viento en popa está yendo. Hostias, ¿por qué salen ahora tan poco los lingotes?
¿Por qué van tan despacio? Eso más adelante, no sé cuándo, pero ya añadieron equipos con plantilla real para jugar offline en cooperativo. ¡50 balas, de puta madre! Hostias, esto me las voy a comer ahora. Porque iban a caducar ya, ¿eh? Y estas están malas, creo. Estas se han puesto malas, tío, la comida esta. Lo voy a tirar porque la vamos a liar, ¿eh? Vale. ¿El reciclador dónde está? Jimmy Carter, este, simple ladder. 10 metal componentes. Me gustaría ver ese equipazo. Luego te lo enseño. Ahora te lo enseño. Ahora te lo enseño. Yo en vez de tirar una apreté comer, me intoxiqué y morí. Claro, porque te baja toda la comida y todo el agua de golpe, tío. Debre 94, gracias por el follow, bienvenido, tío. Vale, vamos a hacer más Balukis. Balukis del 0,50. Hostias, que son del 0,25. Soy un capullo. Me he equivocado. Me cago en la puta, me he equivocado, tío. Bueno, estas las vamos a dejar aquí ahora, porque no creo que desaparezcan. Yo creo que no van a desaparecer. Voy a darle a guardar la partida. Que me he equivocado, que eran del 0,25. Así que cuando he visto, digo, ¿30? Pero si antes me ha dado 50. Vale, ¿cuántas balas llevo? 50, 200 balas, chicos. Vamos a ir al laboratorio. Vamos a ir al laboratorio. Voy a dejar los recursos, todo esto aquí. El pico, el hacha. Carbón, madera. Esta mascarilla. Esta también. La piedra. El dinero. Esto lo vamos a ordenar. Turber07, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Muchas gracias por ese follow. Vale, vamos a equiparnos el cóctel Molotov. Y la bombilla, ¿para qué quiero yo la bombilla? La bombilla es para reparar el coche, creo. Corteza ahí. Este le equipamos. Llevo la barra de uña por si acaso. Hay que reventar algo allí. En el laboratorio creo que no había que reventar nada. La voy a dejar. La voy a dejar. Por cierto, en los bolsillos que tenemos. Esto que lo vamos a. El agua me. Espera, vamos a beber el agua. Hay que coger agua para depurar, ¿eh?
Hay que coger agua para depurar. Vale, tenemos los bolsillos vacíos, bien. Correcto. Correcto, gente, correcto. Opa, laboratorio. Me tocó empezar otra partida. Se bugueó la partida. Iba ya por el día 25, 26. Tenía coche, tenía de todo. Pero las escopetas se han bugueado con la actualización de ayer, tío. Hacía cosas muy raras las escopetas. No, no iban bien. Yo en vez de tirar una apreté comer. Ah, eso lo había leído antes. Hay que tener cuidado con lo de la comida, tío. Hay que estar muy pendiente. LOL. Mal, chicos, ¿no me avisáis? Mal. Mal. Todo mal, gente, todo mal. ¿Dónde vamos al laboratorio? Sin el aparato, gente. ¿Dónde vamos al laboratorio sin el aparato? No estáis atentos. Yo que lo hago a idea para ver si estáis atentos. Pero nada, estáis muy despistados, ¿eh? ¿Para qué es el aparato? Ahora lo vais a ver. Ahora vais a ver para qué es el aparato. Vale, venga, vamos. Espera, no tengo saco de dormir, ¿no? ¿Nos va a pillar ahí la noche? Thank you.
Hostia, de 80 el casco este, ¿eh? De 80. Me equivoqué, tío. Le quise dar a abrir el bolsillo y le he dado a desarmar sin querer, joder. Vale, ahora no puedo entrar por ahí hasta que no se vaya el puto ácido, tío. Vale, tío, bajo de aire estamos. Coge, coge presión. Recarga, recarga. Bueno, ahora tenemos ahí cargada a tope. Toma, ala. Veinte, diez, diez, y esta 20 es igual. Vamos a desarmar. Hoy una batería de vehículo al 100%, ¿eh? Black Death 10, gracias por el follow, bienvenido. Mirad, chicos, vamos a equipar. Esperar. Mirad, vamos a poner esto al arma melee, ¿vale? Por cierto, tenemos alguna lesión, ¿eh? Hacía falta hacernos algún vendaje. Vale, uno le vamos a usar para curarnos. Y otro para ponerle en la pierna. Y el brazo se irá curando ya poco a poco. ¿Qué iba a hacer? Vamos a equipar esto en el arma melee, ¿vale? Añadir componente.
más pinchos. ¿Veis? Hemos puesto como alambrado alrededor de los pinchos. Ahora va a hacer más daño. Y como es de noche, vamos a dormir aquí, aunque esté lloviendo. Joder, si está lloviendo, no sé si me dejará, ¿eh? En el suelo va a dormir mal, pero bueno. Venga, vamos para entrar al laboratorio y así aprendéis para qué sirve este aparatito. Vale, mira, tengo una escopeta, pero el tema es que no tengo cartuchos. Vale, le damos comida también. Hostias, que este es el que escupe, tú, que no me he dado cuenta. Era que les escupía. Vale, tenemos un cóctel Molotov. Vamos a intentar activar otra vez eso. Pero tengo que sacar a los que hay ahora, ¿eh? Los que hay ahora. Y necesito algo para comer. La plantita esta que estaba aquí. Que no le veo. No, me viene un oso, tío. Pues oye, aquí tenemos filetes. Si me hago una fogata, ¿sabes? Un par de filetillos. El tema es, ¿tengo madera para hacer la fogata? No tengo, no, bueno, claro, me pide piedras, ¿no? ¿Cuánto pedía? Fogata. Cuatro rocas. Claro, pero tampoco tengo un encendedor, pero le hacemos ahora el encendedor. Craftear. Palito, corteza. Vale, ya tengo un encendedor. Ahora la fogata. ¿Lo puedo poner en un charco de agua aquí? Buenas, Airwar, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal estás, crack? ¿Qué tal te va, tío? Barbacoa, barbecue. Bien, tío, aquí andamos dándole el C-Zone este, tío, que está guapísimo este juego.
¿No vas a seguir con Smolan? ¿Qué nos quedaban? Uno o dos bosses, ¿no? Nada más, ¿no? Hostia, este creo que se quemó, ¿eh? Este se ha quemado. Vale. Okay. Con esto nos curamos. Vamos a hacer unos vendajes. Tú el Smolan ya lo habrás terminado, ¿no? Es que es un juego. El Smolan está muy guapo, pero creo que ahora tiene poco contenido, tío. Porque he visto que la gente en 3 días se ha terminado el juego. El Nexus se le terminó en 3 días, Nexus, o en 2. 3 directos que hizo se le terminó. El Nexus. Tela. Sí, y un farmeo full, jaja. No he jugado nada desde la última vez que jugamos. O sea, que entonces tú todavía no te has hecho los boss, ¿no? Sí, debe faltar el abejorro nada más, creo. Porque hay uno muerto ahí en la entrada. Se escucha por ahí, tío, a la derecha. Ese es el que entró. Ese es el que entró, por eso hay que matarlo ahora. Y ese también entró. Hostias, me tengo que curar, gente, me tengo que curar. La última armadura que hay que farmear bastante, ¿sí? Vale, a ver.
Vendajes, tío. Vendajes. Si hay que meterse al laboratorio. De todos modos, ya hemos matado a uno de los grandes. Que me estoy dando cuenta ahora de lo que pasó, chicos. Cuando hemos entrado al laboratorio, en el laboratorio spawnean 7 o 8 zombies normales. Pero el problema es que estos, por lo visto, estaban fuera y han entrado, tío, los grandes estos, los especiales, ¿sabes? Han venido al sonar la alarma, los ha traído el sonido. Y ese es el problema que hemos tenido, gente. Ese es el problema que hemos tenido. Entonces, vamos a hacer tela. Esta está. Te quedas sin presión de aire, tío. Enseguida alarma este, ¿eh? La cabeza la tenemos tocada, ¿por qué? Jodida la cabeza, ¿eh? Está la cabeza jodida, ¿eh? Dixius666, gracias por el follow, tío. Bienvenido. Ahora Stinenki. ¿Tienes idea de este juego, la traducción en español? No han dicho nada, tío. Han dicho todo lo que va a venir, que la van a meter multijugador y todo. Agricultura, pesca, multijugador, edificios de más de dos plantas. ¿Sabes? Que no sea solo el lootear una planta. Otro mapa nuevo, donde tengas que reparar el barco, escapar de la isla e ir a otro mapa. Bandidos con armas que te van a atacar. No, la verdad es que va a estar muy guapo el juego. El juego va a estar muy guapo, tío. Ya lo está ahora. Por lo menos para mí me parece bastante divertido. Y ya el año que viene el multijugador le quieren agregar. A ver si alguna plantita de estas me puede curar algo, tío. Estamina. Hidratación. No, estas no. Estas no, tío. Menos esto en la cabeza. ¿Por qué hay que poner eso en la cabeza? Y dices tú, ¿por qué no te curas directamente? Porque tenemos una hostia en la cabeza que nos dice que la puntería ahora nos disminuye la visión. Y la puntería al matar otros bichos nos disminuye. Entonces hay que ponerse un vendaje en la cabeza para intentar curarlo lo antes posible, ¿vale? Pregunta obligada. ¿El juego vale la pena en su estado actual? No me vale esperar tanto como el Project Zomboid y ya no tengo la misma edad, dice. No me vale esperar tanto como el Project Zomboid. Yo para mí sí. A ver, ¿cuántas horas le he echado yo a este juego desde que ha salido? El juego vale 10 pavos, 10 euros. Y yo le he echado. No, 30. Claro, no me he contado las de hoy. Con las de hoy, 32 horas con 5.
Y estoy repitiendo, estoy empezando otra partida de cero porque la de ayer se ha bugueado. Tiene sus bugs y sus cosas. Y... pero bueno, ahora es divertido, tiene contenido. Puedes poner un mapa grande y explorar mucho, divertirte. Y el tema es la partida. Ayer se actualizó el juego y con la actualización de la partida de ayer, o sea, con la actualización de ayer, me ha jodido la partida que yo tenía en el día 25. ¿Eso merece la pena? Es una putada. ¿Sabes cómo te digo? Porque, claro, el juego está sin terminar y a lo mejor se te actualiza un día con un nuevo contenido y tienes que volver a empezar de cero. Si tienes esa paciencia, a mí es porque los juegos me encanta empezar de cero otra vez, yo, ¿sabes? Soy así de masoca yo. No tengo ningún problema en volver a empezar una partida de cero yo. Me gusta, porque creo que el comienzo de los juegos, que es lo más difícil en un juego, el comienzo, es lo que más me gusta, porque es realmente donde se vive la supervivencia, ¿no? En cualquier juego, cuando comienzas, como en el Rush, que empiezas ahí con un arco, empiezas con cosas con piedras, con tal. Para mí lo más bonito, tío. Una vez que lo tienes todo, a mí me llega a aburrir los juegos. Cuando ya tienes de todo, digo, ¿qué hago ahora? Ir a matar, a cazar por cazar, ¿sabes? Pero al principio que no tienes nada, tío, y estás rebuscando por ahí, quieres tener cositas, eso para mí es lo más entretenido. Pero yo entiendo que puedas tener, que estés avanzado ya en el día 25, 40 o 50, te metan una actualización, se rompa el juego, tienes que volver a empezar de cero, con todas las mesas de crafting que tenía yo, ¿sabes? Dice que había sido de los que ven, pero nunca hablan. Pues oye, no, nunca es tarde, ¿no? Siempre hay una primera vez. A mí no me molesta que me preguntéis. De hecho, me gusta que me preguntéis. De hecho, también me gusta que me digáis, oye, ¿conoces este juego, tío? Pruébalo. Porque así yo conozco... Hay juegos que yo no conozco todos los juegos. Hay algunos streamers, tío, que les preguntas por algún juego... oye, juega este o mira, prueba este juego, tío, te miran con una cara, ¿sabes? Porque yo he preguntado, digo, oye, con este juego, ¿sabes? Les molesta, tío, pero si es tu puto trabajo, tío, estás ahí streameando un juego, te están dando a conocer otro juego que si conoces y tal, y parece que les molesta, tío, que les preguntes por un juego. Te dicen, pero estoy jugando a esto, ¿por qué me venís preguntando por otro juego, no? Te vienen, muchas veces me han contestado, o he visto yo que han contestado a la gente. Me parece muy mal por su parte eso, pero. Porque a mí, yo ya os digo, que a mí me gusta que me digáis, oye, pues como habéis venido antes, ahí tengo ya apuntado un juego porque no lo conocía. Bueno, lo conocía, lo tenía agregado, pero no me acordaba de él. Entonces. Como es un tema del que me gusta hablar, de los videojuegos, pues no me desagrada cuando me preguntan por algún juego, ¿sabes? Enseguida cojo y lo miro en Steam a ver el juego que me ha dicho este, porque si no después se me olvida a mí. Si no después se me olvida. Pero hay gente que le sienta mal. Hay gente que le sienta mal, macho. Dice, el Serpi está jugando esto. Pienso que es una joyita oculta. Es una joyita oculta, hombre. Para mí sí, es una joyita oculta. Bueno, ya no es tan oculta la joyita, Stinky. Ya no es tan oculta. ¿129 balas, tío? ¿Me alcanzarán para el laboratorio? ¿Me alcanzará? Yo creo que sí, ¿no? Porque hemos matado ya parte de los bichos que teníamos fuera. Vale, cogemos... Otro vendaje. Ahí estamos. Vale. Creo que dentro todavía están esos que escupen, ¿eh? O sea, los que explotan.
Mira qué pila de tuberías hay aquí, ¿eh? ¿Cuántas puedo stackear? No, 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 no. Por ahí viene alguno. Gortan, gracias por el follow, bienvenido. Claro, es que este entró antes al laboratorio y nos jodió vivo, tío. Ejecutar con la X. Esto. Hostia, esto de ejecutar con la X no lo había visto nunca en el juego, tío. No lo había visto lo de ejecutar. Claro, le hemos dejado el bicho este, le hemos dejado, ¿sabes? Ahí como inconsciente y tal. Y digo yo, este, pensé que estaba muerto, no estaba muerto. No estaba muerto, tío. No estaba muerto. Esto siempre es sacar, limpiar la munición, chicos. Porque siempre... Es que en el juego lo que menos hay es munición. Tengo como 1000 juegos en Steam. Como casi todos, para mí el de cabecera imborrable que está en mi laptop y PC es Ringworld. Aunque el género es totalmente... Sí, sí, pero el Ringworld da para muchísimas horas. El Ringworld tiene muy buenas reseñas. Es un juego con mucho contenido. Es distinto, sí, porque es de... Hostias, pero me hizo daño, ¿eh? Porque es un juego de gestión de colonos y estrategia. Ahora están saliendo muchos de ese estilo de juegos, ¿eh? Hola, Manu. ¿Qué tal, Manu? Saludos, tío. Yo no sé si conoces Vixius, un juego que se llama Necese. El Necese. El NCS está buenísimo. Tiene, es una mezcla entre Terraria, Minecraft y Ringworld. Buenísimo, tío. Muy guapo. Además, habíamos dicho que íbamos a jugar esta tarde al Z-Zone. En cuanto me haga el laboratorio. Y que íbamos a poner el NCS. Porque me habíais dicho, bueno, yo no conozco el NCS. Quiero verlo, ¿vale? Y íbamos a jugar un ratito al NCS. Mañana sale el Caliber, sí, tío. Lo he visto, en Steam. El Caliber le di yo mucho a la beta. El Caliber. Tela. ¿Dónde está la tela? Aquí. Me falta uno de tela para hacer 2 vendajes, tío. Painkiller no tengo, ¿verdad? No me dieron painkiller esta vez, tío. Este filete, 3 días, vale. Hay que coger uno más de fibra o 2. ¿Y qué te parece el nuevo juego de Bohemia Zap? ¿El que es como de estrategia y shooter al mismo tiempo? ¿Como en el espacio? Me parece que tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta. Si es el que digo yo. Ese mismo, ¿no? Además es que es distinto a lo que suele hacer Bohemia, tío. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Me recuerda a un Starship Troopers, tío, ahí, ¿sabes? De estrategia, pero después tú te puedes poner en primera persona para el combate, tío. No sé, me ha llamado la atención, sí. Me ha llamado la atención. Vamos, que me gustaría probarlo. Me gustaría jugarlo. Oye, el otro día yo he estado looteando, farmeando fibra
y me hice como 7, 8 o 10 vendajes en un momento. En la actualización de ayer me da la sensación de que lo ha puesto todo más duro, ¿eh? ¿Cuánto da una planta esta de fibra? Pinta muy bien, sí, pinta muy bien ese juego, sí. Y están trabajando en el nuevo DayZ, tío, DayZ2. Están persiguiendo al ciervo. Mira, yo estoy. Paso desapercibido con el traje, con el ghillie. Y por la noche no te ven, tío. Si no metes ruido. Por cierto, había un saco de dormir. Antes, en algún zombie que he matado, uno tiró un saco de dormir. No lo pillé. Lo digo por dormir, en el saco de dormir y curarme, ¿sabes? Mochila más pequeña que la que tengo yo, ¿no? Sí. El saco de dormir. ¡No! He pisado el ácido. No lo he visto con el agua, que es de color verde también. Igual era por aquí, ¿eh? Lo del saco. Va a ser que por aquí no era. Va a ser que por aquí no era, tío. O los cadáveres de ahí arriba. Por aquí hay cadáveres. Igual alguno de esos. Mira, aquí. Igual, sí, uno de esos tenía el saco. Un Winchester, ¿eh? Este sí que me interesa llevármele, tío. No, ¿quién me llama a mí ahora? 960 de Valencia. Uf, el DayZ con el nuevo motor gráfico será a lo máximo. Yo creo que sí, tío. Vale, Winchester está aquí. Vale, más o menos lo tengo ojeado dónde está. Vale, ahora le saco a dormir para dormir y que pase la noche. Y curarnos. Oh, buen día, tío. Va a tener que tirar cosas, ¿eh? ¿Qué hago con 100 palos encima? Así nos cura el saco de dormir. En la mochila le metes más cosas y luego te llevas la otra. Sí, lo que pasa es que la mochila es muy pequeñita, tío, esa mochila. Sí, podía hacer eso. El Zero Siever, tío. El Zero Siever, juegazo, ¿eh?
Sao, tío, ¿por qué no hemos dormido hasta el día siguiente? No me ha curado. No me ha curado, tío. Igual hacemos lo de la mochila. Lo que pasa es que la mochila es pequeña. Y eso era mejor hacerlo con una mochila más grande, ¿sabes? Vale, a ver, ¿quién tenía la mochila? ¿Quién tenía la mochila? ¿Quién la tenía? Tiene mucha tela para hacer vendas, dice. Lo he gastado, me queda dos, ¿eh? No sé quién era el de la mochila. Aquí. Eso está podrido, tío. Bueno, vamos al laboratorio. Uno que le están metiendo cada vez más contenido es el Tribes of Midgard. ¿Le han metido molduras a ese juego?
Vale. Primero, 115 balas. Vamos a cargar el arma de aire. Hola, venid para acá. Ahora, si queréis, venid para acá. ¿Cuántos habrá dentro, chicos? ¿Cuántos habrá? Oigo pasos, ¿eh? Es mentira, si está cargado, no corre, dice. ¿Cómo que está cargado? ¿Está cargado cuál? Personaje 82 Spain, gracias por el follow, bienvenido. Vale, quedan zombies aquí. Vale, mirad lo que vamos a hacer ahora. Hemos venido al laboratorio a reparar con el ordenador este aparato. Veis que ahora tiene un botoncito aquí verde en vez de rojo. Equipar. Lo tenemos equipado. No, equipar. Un lock. Primero hay que desbloquear la skill. Primero hay que desbloquear la skill. Claro, yo me la desbloqueé el otro día. Y ahora, claro, hay que. Con las cargas debutantes. Hay que hacer las cápsulas, ¿vale? Una vez que te desbloquea la skill. Vale, a ver, ¿cuál era la skill esa? Esta. Cash Combat Assistance System. Y me pide cápsula azul. Y te han requerido. Vale, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo. Como hemos reparado el aparato, ya la hemos, la hemos desbloqueado. Vale, pues ahora le vamos a dar a equipar. Equipamos, ahí la tenemos equipada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a equipar el arma. Y vais a ver lo que ocurre cuando damos a la tecla V. ¿Veis que aquí ahora me sale un signo de puntería? Está la G para tirar los cócteles molotov y la V. ¿Vale? Vamos a ver si hay por aquí algún zombie dentro. Mira, aquí tenemos uno. Usamos la V. Se pone a cámara lenta todo esto, se pausa
Tal, le apuntamos a la cabeza, como en el Fallout, pum, le damos a ejecutar. Ya está. Una habilidad que tenemos ahora que nos va a ser mucho más fácil matar a los enemigos. Porque cada vez que... lo que pasa es que veo... ¿Veis que tiene una barra de progreso? Aquí azul. No podemos ir abusando mucho de la habilidad. Porque la habilidad... Hombre, yo creo que dos o tres veces seguidas o cuatro te deja, ¿no? ¿Veis la barra azul que va subiendo y ya está casi completa? Y ahí tenemos otro. Me voy a poner por aquí al lado. Espera, vamos a recargar el... chisme de aire. Está bueno, Crow, eso, ¿eh? ¿Que le queréis dar una pierna? ¿En un pie? Pues en un pie. Se pone a cámara lenta, ¿ves? En modo, modo película. Porque además sale como en las películas, ¿sabes? En la imagen. Venga, tú, también en el pie. Ahí, en el pie. Hostia, le hemos fallado a ese, ¿eh? Porque hay cosas delante. Ahora. Mira qué bien nos viene el botiquín. Me lo voy a enchufar, ¿eh? Vale, otro traje Gilly. Precio 500, ¿eh? ¿Por qué este cuesta 80 y este vale 500, tío? Si tiene los mismos atributos. Vale, no me cabe ahí. Es así. Y esta... la mesa de munición, si al principio, pues oye, no queréis desbloquearlo o lo que sea tal, podéis venir directamente al laboratorio y con la Q la lleváis a la base, chicos. ¿Tenéis la base por ahí cerca? O la Q la vais llevando. Además, mirad todas las mesas de crafting de munición que tenéis. Hay un montón. Vale, vamos a dormir aquí, gente, para que pase la noche. Pues esta habilidad, tío, de reparar esto, yo lo veo muy útil. Por eso digo que lo primero que hay que hacer en este juego, antes de ponerse a explorar todo el mapa, es venir a reparar este aparato y ponértelo. Porque cuando tengas que enfrentarte a enemigos duros, si tú le das a la V, primero, se va a parar el tiempo. Le vas a pegar un balazo crítico, le vais a hacer daño crítico donde tú apuntes, ¿sabes? Y lo veo importante eso, tío. No sé. La primera vez que lo enseñaste me pareció una cagada de juego, pero es un juegazo. No lo compro porque tengo muchos pendientes, pero caerá. Yo siempre dije desde el principio que era un juegazo, tío. Siempre. Desde el año pasado cuando os traje el gameplay, hace un año. Podéis buscar en mi canal de YouTube y dije, este juego tiene pinta de juegazo. Y para mí lo es, tío, y todavía está sin terminar. O sea, le faltan muchas cosas, tiene muchos bugs, muchos errores. De hecho, he tenido que empezar una partida nueva
Porque ayer se actualizó el juego y me ha fastidiado la partida anterior. Pero bueno. Pero contento. Contento porque, oye, me divierte el juego. Me divierte. Y los detalles estos de como este, ¿eh? Estos detallazos. Pero estás con una escopeta de aire, tío. Mira aquí la chispa, ¿vale? Y tienes que recargarla porque si no después, ¿sabes? Es de aire comprimido. No disparas, tío. Esto, y que te hace la animación y todo ahí. Como si estuviese el personaje tocando ahí. ¿Sabes? O sea, tiene detalles. Tiene detalles muy guapos el juego, tío. ¿Qué hay aquí, tirado? Cartón. El cartón todavía no sé para qué sirve, pero me lo llevo. Mira, un hacha de metal, ¿eh? Otro hacha de metal ahí. Ganzúas. Vale, vamos a ver si hay para ganzuar aquí. A ver si hay. Hostias, ahí mira la escopeta. La escopeta que se me bugueó, tío, en la otra partida. Pues voy a cogerla y la vamos a probar aquí. Esta es la que se me bugueó, tío. Esta es la que se me bugueó. Vamos a probarlo aquí, a ver. Mierda, no me cabe. Joder, que se me apaga el monitor, tío. A ver, la escopeta. Pero vamos a dejar esta ahora aquí. ¿Vale? Tengo cartuchos, pero es que tengo muy pocos cartuchos. Solo tengo tres cartuchos de escopeta, tío. O sea, con todo lo que hemos looteado, no me ha soltado cartuchos de escopeta a ningún zombie ni nada. Vamos a probar, a ver. La escopeta. Es que con tres cartuchos creo que no vamos a saber si está bien, ¿eh? Aquí parece que va de puta madre. Vale, me deja apuntar. Le doy la habilidad también. Esta escopeta en la otra partida estaba bugueadísima, tío. Se me bugueó. O sea, se me bugueó a partir de la actualización de ayer, ¿eh? Me la voy a llevar, gente. Me la voy a llevar, pero también me voy a llevar mi rifle. También me voy a llevar mi rifle. A ver, el tema es. El tema es. Que quiero llevarme también el hacha, tío. De hierro. Igual hay mucha mierda ahí, ¿no? ¿Esta cuánto está? Durabilidad 75. ¿Dónde metemos el hacha, chicos? ¿Dónde meto el hacha, tío? Dime que cabe ahí. Dime que entras ahí. De puta madre, tío. Lo otro me da igual, aunque también me lo puedo llevar, mira. Hay hueco. Vale. Mira, aquí hay painkiller y un vendaje que me lo llevo también. Nos vamos para la base. Sabemos que hay más para lootear, pero necesitamos una mochila más grande. ¿Sabes? Y no tengo espacio ahora para lootear más. Nos vamos para la base.
Que la tenemos esta aquí al lado. Está aquí al ladito, ¿vale? Vale. Esto de la habilidad está de correr un 3% más. Deberían de cambiarlo. Me parece muy cheto. Ay, cóctel molotov, quemaros. Igual hay un coche aquí. O sea, en este juego lo que va muy bien son las armas, ¿eh? Me gusta, tío. Cómo se sienten y todo, tío. Ya podría tener el Project Zomboy este, ¿sabes? Este combate, tío. Mira todo el espacio que tenemos ahí, ¿eh? Joder, tú, tío. Ah, pero es del 22, pero mira, está con su cargador y sus balitas, tío. Y una nota que dirá, no me ha dado tiempo a estrenar mi rifle del 22, ¿no? Pone algo de... Estaba contento, ¿no? Porque tenía un rifle 22 para defenderse de los mutantes. Ay, esta habrá que venir a por él también. A ver los coches cómo están. Vamos a ver los cochitos. Fue el cero. Fue el cero. Fue el cero. Ese igual tiene combustible, ¿no? Fue el cero. Cuidado, cuidado, cuidado. Me ha envenenado, ¿eh? Me ha envenenado, me ha quemado, tío, con él. Se me está poniendo muy nervioso, tío. No me gusta el movimiento del personaje, pero el contenido y esos detalles marcan la diferencia. Sí, pero el contenido del personaje es porque le he subido una skill que le da un 3% más de velocidad, estas de aquí, y cuando le das
Esta skill, no, yo creo que lo tiene que equilibrar. Va demasiado rápido el personaje, no me gusta. Lo hace muy real, tío. Supongo que se lo habrá dicho más gente. ¿No? Es que, mira, tío, es que parezco un superhéroe, tío. Mira, fue el 55, ¿eh? Hostias, tú. Flashing Bomb, mira tú. ¿Cinco son? Nota una fórmula. Recipiente para Flashing Bomb, para hacer esta bomba, tú. Una receta. ¿Veis esto lo nuevo que han metido ayer, tío? Y esto, por ejemplo, no me hubiese salido en la partida anterior. Esto es nuevo, esto hay que leerlo. Recipiente for Flashing Bomb, instalar batería... El tema es, ¿y cómo me lo aprendo? Ah, porque ya la tengo aquí. ¿No? ¿O me la tengo que llevar, gente? ¿Me la tendré que llevar? La voy a llevar. A ver, yo tenía una prenda nueva que tenía un bolsillo. Esta de aquí. Vale, pero hay que sacar todo aquí afuera, porque si no, no lo va a poder pillar. Y ahora ya, abro aquí, inventario, y lo llevo. Ah, no, la receta. ¿Qué dice? ¿El inventario full? Pues si lo estoy intentando meter ahí. Es lo que quiero. Vale, nos la llevamos porque recipiente for freezing bomb. Nota para la fórmula, nota tipo fórmula. Me la llevo porque no sé cómo funciona esto, porque yo le he dado a leer, pero no sé si me lo he aprendido, ¿eh? Y por cierto, es esta bomba, ¿eh? Esta bomba de aquí. Ese tiene el depósito de puta madre, tío. Vale, nos vamos a llevar este coche. Está la mierda. Está en la putísima mierda este coche, tío. Este creo que es el que mejor está. Este es el que mejor está. Vale. Vamos a meterle cositas aquí. Así, así. Voy a ponerme un vendaje para curarnos. Y ahora, ¿dónde tengo yo las botellas? ¿Las botellas? ¿Y cuál están en la mochila o en un bolsillo? Creo que estaban, ¿no? Aquí. Una, dos, tres. Tengo la batería. Entonces, a este coche ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a inspeccionar. Le vamos a quitar la batería. Le vamos a poner la que yo tenía, que me la había dado un zombie. Porque esta está durabilidad 2, durabilidad 100, ¿vale? Inspeccionamos y le instalamos la batería buena. Esta batería. Y ahora,
Vamos a un coche de esto, le quitamos un foco bueno. Este foco está bien. Ahí, vale. Tiramos este. ¿No se puede desarmar la batería? La voy a poner a este. De hecho, le voy a quitar las ruedas. Espérate, ¿qué batería? ¿Por qué tiene ahí? ¿A quién le quité yo la batería? Ojo, me cojo esto que tenía en el maletero del coche, ¿eh? Vale. O sea, voy a hacer una cosa. Le vamos a sacar esta rueda que parece que está al 99%. Y esta otra, ¿vale? Y se la vamos a poner en el maletero de este coche para tener dos ruedas de repuesto. ¿Qué os parece? Gente, dos ruedas de repuesto. Y ahora a coger combustible. Combustible que se lo tenemos que sacar a este. Y ahora que este le metemos el combustible. Vale. Vamos a añadirle ahí. No sé cuánto combustible le queda ya a este al todoterreno. ¿46 litros todavía, tío? Ya no teníamos una garrafa. En la base tengo una garrafa. En la base tengo una garrafa. Igual cogíamos con la gasolina. ¿Cuánto le habremos metido a este de litros? A ver. Porque es que esto... 7 litros nos da, ¿no? Para llegar a la base, coger la garrafa. ¿Habéis visto cómo va subiendo? 10 litros. Vale. La base encima la tenemos aquí al lado, coño. Hostias, este coche. Este coche se maneja súper... Es que está súper sensible. Más que el todoterreno que tenía yo el otro día, ¿eh? LOL, se va para todos lados. Por aquí, ¿no? Mi base.
Está chulo, tío, este coche, ¿eh? A ver cuánto ha gastado. Vamos a ver cuánto ha gastado de gasolina. En inspeccionar. Nada, tú, si es mechero este coche. O sea, bueno, también es que ¿qué habríamos hecho? ¿200 metros? Está con los mismos litros, casi. No sé, tenía 10,2 o algo así, 10,3. Es un mechero, tío. Es diésel. Este coche es diésel. Seguro. ¿No traías en algún bolsillo? No, en el bolsillo no traía garrafa. Creo que hay una en la base. No me suena de haber cogido. En la base sí, creo que hay una garrafa. Que no sé cuántos litros hace la garrafa de la base, a ver. Diez litros. 10 litros. Y tengo ahí botellas vacías, ¿eh? Claro. Ahora, acuérdate dónde estaba el coche. ¿Esto de qué es, gente? De diésel. De. A ver, inspeccionamos. Buenas, Mojito, ¿qué tal, tío? Le vamos a dejar todo seco, gente. Todo seco, gente. Todo seco. Y ahora añadir fuel. Hostia, a las 7:30, tío. Yo quería jugar al NCS, pues el NCS lo vas a tener que jugar otro mañana. Mañana, si queréis, jugamos al NCS un poquito para que le veáis. Aunque me gustaría seguir jugando a este, ¿eh? Mañana jugamos a este y al NCS. Primero igual le damos al NCS. Mira, mira cómo va bajando el depósito, ¿eh? Vale. Añadir fuel. Hostias, que es que este coche tiene más depósito de combustible que este, porque mirar,
Yo le he extraído todo el combustible a este, que todavía le quedan no sé cuántos litros, ¿no? 30 o 20 y pico, y este ya se está llenando, el depósito, claro. Igual no le cabe todo, ¿eh? Ah, no, no, yo creo que tiene lo mismo. O sea, que estaba el depósito lleno, ¿eh? Estaba el depósito lleno, ya le hemos dejado seco, creo. Creo que lo hemos dejado seco ya. Lleno, ¿eh? Fue el 48 litros, tú. 48 litros. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha quedado pillado. Joder. ¿Y esto cuánto ha quedado aquí? 3 litros y pico. No tiene más, ¿no? Este. A ver. Dos con... Sí, sí, sí. Tiene algo más, ¿eh? Extraer todo. Vale, vamos a ver si este tiene algo. Por lo menos para llenar la garrafa. No. Liada, liada, liada. Liada con la alarma. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué este no muere ahora de...? Qué durísimo, ¿no? Ahora. Y esto normalmente en la cabeza con un par de disparos moría. Este tampoco tenía combustible, ¿no? Cero, ¿no? Vale, pues nada, vamos para la base. Porque aquí no hay más coches, ¿no? Mira, allá arriba parking, pero no... Hostia, sí, hay de la policía allí, ¿eh? Hostias, es que está sin aire. Con 48 litros en ese te vas de vacaciones, ¿eh? Mira, Crow, este país de vacaciones, ¿eh? Este país de vacaciones, tú. Fue el cero. Tienen las ruedas al 100, ¿eh? Cero. Este va a tener combustible. ¿Apostamos algo a que este tiene combustible? Este sí que tiene, ya veréis. Justo el que no tiene ruedas. Ah, pues no. Me ha dejado mal. Me ha dejado mal. Me ha dejado todo mal. No estoy mirando los maleteros, tío. Que los maleteros a veces tienen cosas. Mira la pick-up, tú. El maletero que tiene la pick-up. Y yo me he cogido el Twingo, tú, de Piqué. La Shakira. Me he cogido el Twingo que tiene un maletero hasta aquí. Y mira, ahí está la pick-up. Qué pedazo de maletero para llevar cosas. Uy. Pues si lo llego a saber, le ponemos las ruedas y le hubiésemos metido el combustible a ese, ¿eh?
Este también tiene buen maletero, ¿eh? El familiar. El familiar también tiene buen maletero. Oye, el coche de la policía, dime que tienes armas, ¿no? ¿Se podrá sacar gasofa o algo aquí? No, no. Vale. ¿Qué hace mi coche ahí? ¿Ahí había dejado yo mi coche? Allá arriba había dejado. Yo no, si yo no he movido el coche, ¿será otro este coche? ¿Este es mi coche o es otro? No, no, este es mi coche. ¿Y qué hace aquí, tío? ¿No tiene luces? No sé cómo se encienden las luces. Le doy a la L. Que la L, por ejemplo, es la linterna en el personaje. En el coche no, ¿eh? Vamos con el Twingo, chicos. Y ese coche amarillo que está ahí, ¿qué hace ahí ese coche? Cero litros. Pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Hay una palanca al lado de las revoluciones del auto, es la luz. Ah, cojones. Que, claro, es como el Zomboy. Pero no hay ninguna tecla que le puedas encender directamente, ¿no? Mira, la luz del coche sí está bien hecha, pero la linterna del personaje está fatal. O sea, te deja ciego, tío. Y esta está bien, esta luz. Esta luz sí se corresponde con la. De hecho, igual alumbra demasiado para ser un coche, pero. Pero está bien, tío, esta luz. Vale. Apagamos luces. Apagamos el motor. Salimos. Y, chicos, poneros las gafas de sol. Poneros las gafas de sol. ¡Dios! Es que esto, esta linterna, tío. O sea, esto tiene que arreglarlo. No puede ser que alumbre tan mal. Es que se ve mejor con la luz apagada que con la linterna. Que no puede ser, tío. Esta luz está mal, tío. No puede ser. Y eso que hay en el juego tres o cuatro tipos de linternas. Tiene que haber alguna que alumbre bastante bien. Que te deja ciego. Te deja ciego. Yo tenía por ahí alguna linterna. ¿Esto qué es? Mira, esto es una linterna, creo. Esto. Y seguro que esta no alumbra nada. O sea, ¿habéis visto cómo alumbra esa, no? Vamos a ver, ¿esta qué pilas usa? Esto usa baterías de doble A, cel doble A, una batería. Mírala, está azul. Una pilita pequeña, ¿vale? Ahí está, quitamos esta, equipamos esta, y ahora le vamos a dar a la L, encendemos la luz. Es que o sea, una te deslumbra y esto no alumbra nada, ¿sabes? Yo no lo entiendo de las linternas de este juego.
No lo entiendo. Y hay otra tercera linterna, ¿eh? Hay otra más, una amarilla. Que no sé si la tengo aquí. A ver. Hay una linterna amarilla también. Que no la he encontrado, creo. La linterna amarilla es menos potente, tiene 50.000. Pero la linterna amarilla no es la que se, pum, se apagaba enseguida. Es que no tengo ninguna linterna amarilla. No he encontrado ninguna. Pilas tengo un montón, pero linterna solo tengo esas dos. A no ser que la tenga por aquí. Hay una que es un sol portátil. ¿Será esta? ¿El sol portátil es esta? Este es el sol portátil, mira. ¿Ves? Esto es un sol portátil. Que, por cierto, encima no dura una mierda, ¿sabes? Ya se rompió. ¿Lo habéis oído? Que ha hecho clac. No me extraña. ¿Sabes? De la potencia de la luz ha reventado el cristal. No puede ser, tío. Eso tiene que arreglarlo, tío. Eso yo creo es un bug, un error. Para mí es un fallo del juego eso. Para mí es un fallo del juego. Yo, a ver, si voy con esa linterna, está claro que me tengo que poner gafas de sol aquí. Delante del monitor, me quedo ciego. ¿Sabes? Me quedaría ciego. A ver cuántos lingotes han salido ya de aquí. 13 lingotes. Hostia, ¿por qué me vienen a visitar aquí ahora los zombies? Mira, me viene con una col silenciada, ¿eh? Pues oye. ¿Y este cargador qué es? ¿Para la col? Rifle. O sea, que nos vienen a visitar por la noche también mutantes. Eso me mola, ¿eh? Eso me mola bastante. Vamos a dormir. Hostias, igual hay que beber algo primero, ¿eh? No sé que nos muramos en la cama, tú, de sed. Hay que coger agua para depurar. Hostias, y a ver si me voy a beber la gasofa que queda aquí. Esa hay que meterla en el maletero del coche. Esto hay que meterlo en el maletero del coche, esta garrafa. A tipos como tú. Sí, la linterna esa sirve para hacer una barbacoa. La linterna esa. Vale, ¿dónde tengo yo la comida? A ver, vamos a ir guardando aquí herramientas. Esa que está silenciada, ¿no? Ponemos. De todos modos, en el juego podemos hacer silenciadores con las botellas. Con las botellas podemos hacer silenciadores. Aquí están.
Una botella y uno de tela. No, o sea, una botella y dos de tela, nos hacemos un silenciador. A ver, hay que hacerse balitas, ¿eh? Hay que hacerse balas del 25. Le meto ahí unos lingotillos. Salen 50, ¿no? De cada lingote. 50. Vamos a hacer 100. Entonces vamos con 158. Espera, igual hacemos una más. 50 más. Ahí estamos. Bueno, voy a darle a guardar la partida, chicos. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Vamos a ir dejando ya por aquí. De hecho, hemos... Al final, más o menos, me he puesto al día con respecto a la partida anterior. La partida anterior, pues ayer se actualizó el juego y por algún problema, pues se me ha bugueado la partida. Hemos empezado hoy una nueva y en un par de horas... No, un par de horas tenemos de todo. Tenemos coche, tenemos casi todas las mesas puestas. Eso sí, no hemos explorado casi nada. Hemos ido al laboratorio. Ya tenemos la habilidad del disparo de, ¿sabes? Ejecutar. O sea, ha sido un día de provecho, ¿eh? Ha sido un día de provecho. Qué risa con la linterna, sí. A mí lo que me hace gracia es esto, tú. Meterle el aire al rifle este, ¿eh? Ya está, cargado. El bus del falo, sí. Chocolino, sí, sí. ¿Qué tal, Chocolino? ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal andas? Y bueno, deberíamos ir a cazar, coger algo de carne y tal para cocinar. Depurar agua, que mira todas las botellas que tengo aquí vacías, tío. Colocar todo. La nota esta. La nota esta que no sé al final si tengo que tenerla o no. Eso no, no estoy muy seguro, pero... Hay que hacer unos cofres para guardar cosas, ¿eh? Hace rato estoy, pero ni escribo. Estaba ocupado. Vale, vale, no es un problema, tío. No problem, Chocolino, no problem. Pues nada, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Vamos a dar a guardar partida. Main menú. Se ha dado bastante bien la partida hoy, ¿eh? Ahora mañana le meten una actualización al juego y me jode la partida de hoy.